43 minutos de las 4 de la tarde y seguimos en vivo ya esperando el final de las votaciones en las internas de Paraguay 2022. Vamos a tener aquí en piso un lujo, un invitado de primera línea, el señor Nahuel Ayala. Él es consultor en comunicación política y campañas digitales. ¿Cómo estás, Nahuel? Bienvenido. Florencia, muchas gracias por la invitación y un gusto. No, Nahuel, es, realmente estamos muy felices que hayas aceptado nuestra invitación porque queremos ver estas elecciones desde otro lado. Hace mucho tiempo no se utilizaba el Big Data, no se utilizaba comunicación digital, no se utilizaba ninguna red social para ganar elecciones. Desde hace 2-3 años esto cambió y se empezó a utilizar fuerte las redes sociales, Big Data. No sé si en Paraguay está prohibido utilización de Big Data para elecciones, porque en Estados Unidos sí, la manipulación lo dicen ellos. No, en realidad probablemente lo que esté prohibido puede ser el uso de ciertos datos, datos para ganar. Para las personas como hizo en su momento Cambridge Analytica, pero en realidad el uso de Big Data es juntar datos masivos, de eso sacar un resultado, cruzar y utilizar eso para... ¿Para una proyección a futuro? Más que para una proyección a futuro, para ver cómo podés desarrollar la estrategia y cómo podés hacer tu plan de comunicación. Pero Big Data está dando todo el tiempo. O sea, vos cuando compras en Amazon, hay un registro. Claro, por eso después te dicen, che, no querés comprar tal cosa. O simplemente sin comprar. A veces estás buscando algo y después te envían las ofertas de ese producto que estás buscando. Y no es legal, no es ilegal porque vos en algún momento aceptaste algo. En algún momento le diste clic a algo y te aceptar y ahí se habilita. Esas son las condiciones, bases de condiciones bases que uno de condiciones, nunca claro. Lee. Que en el apuro nunca lees. Porque si uno leyese, ni creo que no tendríamos redes sociales. Y también hay que entender lo que siempre se dice, cualquier cosa que sea gratis, como una red social o un Gmail, en realidad el producto es la persona. ¿Qué tan importantes son las redes sociales para un gobierno y para unas elecciones? Hoy en día vos tenés la posibilidad de llegar al electorado y de llegar al ciudadano y estás en la palma de su mano. Entonces, hay que empezar a trabajar y que de hecho... algunos políticos, algunos candidatos, algunas figuras públicas, instituciones y otros que se quieren posicionar lo están utilizando de buena manera. Y ahí hay que entender que vos no solamente estás compitiendo en elecciones, por ejemplo, como en este caso, con otros candidatos, sino que vos estás compitiendo con otros contenidos. Vos estás compitiendo con el challenge del momento, con el video del gatito del momento, estás compitiendo con otras cosas. Y hoy con el Mundial. Entonces... hay una serie de herramientas, algunas que son gratuitas, otras que son de pago, que te permiten entender dónde están las audiencias, de qué están hablando, y vos con ese dato después podés identificar cómo empezar a ingresar para que sea un poco más fácil posicionarse en distintos lugares y desarrollar tus contenidos en base a eso. Al tratarse de un político o de una persona que está ejerciendo el poder, no hay que malinterpretar esto y creer que es meterse en un challenge para tener más vistas en TikTok, sino que es... identificar lo que yo llamo las dos vías. Una es tu agenda. El político dice, bueno, mi agenda es niñez, educación, salud. Pero se terminan transformando en monotemas. Entonces vos tenés las dos vías, que una es tu agenda y el otro es identificar de qué está hablando la gente, dónde está hablando y tener un discurso para eso, posicionarse en eso, generar contenidos en base a eso y ahí podés empezar a ganar esa audiencia para que sepa qué estás haciendo. Lo que la gente hoy tiene que entender que no es solamente que te conozcan, no es solamente que parezcas, sino que también es qué estás haciendo y que eso de alguna forma se vaya posicionando en la posibilidad de que vos quedes en la conciencia de la persona, de la ciudadanía, con la determinada imagen que querés mostrar. ¿Publicidad mala existe o toda publicidad es buena para el candidato porque se habla de él? Yo creo que depende del momento. Me parece que... fíjate, si miras el Twitter del Papa, hasta él le cañean. En Twitter, si no te cañean, es porque te moriste. Entonces, vos vas a tener una mitad de la audiencia que está en contra, la otra mitad que le parece genial lo que hiciste. Vas construyendo a través de ese lugar. Simplemente el hecho de que se hable de vos también hace que te conozcan. Y es más fácil, si ya te conocen, empezar a trabajar, según el tiempo que tengas, en mejorar esa... imagen o la percepción de esa imagen. Entonces,
La visibilidad es lo más importante dentro de una elección, y después de la visibilidad es qué emoción vos dejaste en la gente, o sea, cómo quedó esa ciudadanía contigo. Y no solamente hablar de alguien que esté en elección, sino que este es un trabajo diario que tiene que hacer una persona que hoy esté ocupando un cargo de poder, electivo o no, y que tienen que hacer las propias instituciones. Y como te decía, hay una serie de herramientas que te pueden permitir identificar si estás a punto de entrar en una crisis, si identificar qué tanto impacto tuvo lo que hiciste, la noticia o lo que dijeron de vos, y eso te permite ir trabajando en el tiempo para poder incluso compararte con otros y buscar objetivos de visibilidad que te permitan posicionarte. Ahora, todo eso te lo marca un equipo. No, hay veces que el candidato no es lo que el equipo muestra, ¿y qué pasa ahí? Cuando finalmente, por decirte, Brasil, tirando el gato, todos los candidatos, cuando se habló gato, todos los candidatos abrazando un gato. Pero hay algunos que no les gustan los animales, hay algunos que por poco más y atropellan animales. ¿Cuánto dura ese tópico que todos tienen que hacer? ¿Cuánto perdura en el tiempo y cuándo aparece el verdadero candidato? Bueno, si hablamos específicamente de candidaturas, sí, lo que uno tiene que entender es que vos no podés construir un candidato de cero y hacer que actúe de algo que no es. Vos lo que tenés que hacer es o potenciar lo que se pueda destacar de esa persona o minimizar ciertos rasgos que pueden ser negativos o poco favorables a su imagen. Así que besar un gato, cuando digas el gato, probablemente no sea la mejor idea. Es muy difícil mantener un acting todo el tiempo. Uh-huh. En todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, lo que se tiene que trabajar es hacer una entrevista a profundidad, uh-huh, un estudio sobre la persona, la institución, la figura pública, y en base a eso identificar, bueno, cuáles son los elementos que se pueden elevar, cuáles son de los elementos que se pueden elevar los que te pueden generar empatía con la ciudadanía, con la audiencia, minimizar o reducir o trabajar sobre esos elementos que puedan ser negativos, pero nunca intentar generar intentar poner una máscara que no es, porque eso no funciona. Bueno, también se hizo lo mismo con la Agenda 2030. ¿Cuántos candidatos verdaderamente están allí impulsando la verdadera infancia, amor a la patria, amor a la familia? ¿Cuántos son verdaderos y cuántos se fueron a la Agenda 2030 solamente porque era un hashtag que medía? El caso específico de lo que es la Agenda 2030 en esa campaña... 2030, perdón. Sí, 2030, que quiso hacer, quiso de alguna forma transformarse en esa clásica grieta, como dicen los argentinos. En realidad, nosotros analizando desde los sistemas cómo quedaron desde las primeras manifestaciones hasta el día que se estaba haciendo el tratamiento en diputados, identificamos que el relato más elevado es el que hace un contraste contra estos grupos que satanizaban de alguna forma la transformación educativa y el 2030. Por eso es muy importante que los políticos manejen estos sistemas o tengan equipos, porque vos podés identificar realmente qué está hablando la gente. Y para que te des cuenta, un solo dato. Ese día de la primera manifestación, la gente lo que estaba googleando antes que transformación educativa era el costo del combustible y si se iba o no a aprobar la ley de deducción 100% del IVA. La gente se va a dormir pensando en cómo va a cubrir sus gastos, no pensando si es que la comadre se va a casar o no se va a casar. Entonces, ¿dónde está la audiencia? ¿De qué realmente están hablando? Y yo creo que algunos políticos en el Congreso la pifiaron en el sentido de incluso tener un discurso diciendo están desinformando, pero su voto fue a favor de eliminar esas fuentes. Y ahí tenés solamente un caso, que es el de Hugo Ramírez, que fue el único que votó, a diferencia del resto. No, y que Hugo Ramírez también fue uno de los pocos que estuvo a todo minuto impulsando la ley del 100% IVA. Claro, de hecho es un proyecto suyo, sí. Entonces, ahí es uno de los pocos, ¿eh? Les guste o no les guste Hugo Ramírez a las personas, yo creo que es un candidato que tiene... Dios y Satán al lado, ¿verdad? Porque tiene el amor-odio, él produce eso en la gente. Muchas personas que lo aman, muchas personas que lo odian, pero les guste o no, el impulsador de esta ley fue él y el que sigue luchando por eso. Y creo que es algo verdadero de él, no sé, vos me dirás. Bueno,
Sí, en su caso no es un acting, yo creo que él forma parte de este pequeño grupo donde están Katia, Celeste, que tienen un buen manejo de las redes, trabajan sobre un discurso que genera impacto, sí, y eso hace que tengan visibilidad, independientemente de que tengan sus diferencias. Te voy a tirar una candidata que a mí me sorprendió. Fue Eugenia Perón, y lo dije en otro programa, para mí, ella a mí me sorprendió para bien. Me sorprendió para bien, no la conocía de esa forma, y su postura es muy siempre hacia una cosa, no cambia de parecer solamente por lo que la gente quiere, sino que ella lleva adelante un pensamiento, y me sorprendió para bien. Me pareció una mujer que salió como a hablar en contra de las personas que trataban de tirar que la Agenda 2030 era simplemente para que la comadre se case. No, pero incluso ella estuvo en una audiencia pública organizada por el senador Enrique Riera y fue la única persona que se puso, sí, delante de incluso gente que le abucheó. En el caso, ese es un caso muy particular porque justo el tema de Eugenia Perón, que es del PEN, que también está candidatada, sí, ahora en sus internas, es una especialista en educación. Nada, y tiene una formación en eso. Se nota. Entonces, es su tema. Y efectivamente recibió presiones de todos lados, de las redes, de algunos espacios del entorno que le decían, en ese tema no te metas. Pero cuando vos tenés clara la película, también hay que saber cuándo entrar y cuándo no entrar. O sea, yo, para darte un ejemplo... ¿Cómo se sabe cuándo entrar y cuándo no? Depende de... Para saber realmente qué desierto hay en la presión que se está generando. Y te voy a dar un ejemplo de hace un par de años. Estábamos en comunicación directa con un senador. Ese día se votaba el desbloqueo de las listas para eliminar listas sábanas. Este senador me dice, Nahuel, esto se va a aprobar, yo quiero votar en contra. O sea, yo entiendo lo que la gente quiere, pero esto va a ser un problema al momento de votar. Entonces, le pasó un estudio y le digo, mira, en este momento a nivel país se están buscando dos cosas, y el mapa me cubría lo que la gente estaba buscando. Listas sábanas, uh-huh, y una ley en contra de Inforcom. O sea, esas dos búsquedas tenés en este momento. Eso es lo más elevado. Si la gente está pidiendo el tema listas sábanas y es elevado, no como el tema de transformación educativa que me salía rojo en Central y en Alto Paraná. Después desaparecía. Nada más. El de listas sábanas de Boquerón para abajo. Entonces decía, caramba, el país está pendiente de esto. Si vos votás en contra, es como que sos el referee en un partido, tenés a toda la audiencia que te dice que hiciste mal y querés salir a explicar. No vas a poder explicar absolutamente nada. Entonces, vota a favor, porque es lo que la gente realmente está pidiendo, y después, más adelante, marca tu posición y ve qué se puede arreglar. Pero hoy, si vos votás en contra de la ley, vas a quedar como alguien que está a favor de la lista sábana, cuando en realidad... No le vas a poder explicar a todo el mundo. O sea, vos tenés un porcentaje muy alto que no va a entender, es un tema técnico. Es muy diferente a lo que pasó ahora con la votación contra los fondos de la Unión Europea. Uh-huh. El porcentaje de gente y el impacto y el interés real era menor. O sea, yo te estoy hablando de 17 departamentos en un tema y dos o tres departamentos en el otro. Y ese era el dato que nos estaban manejando. Y se dejaron llevar por un discurso y una retórica compleja que te decía si haces esto sos blanco, si haces lo otro sos negro, pero no terminaban de identificar dónde realmente estaba la gente hablando. ¿Cómo identificar un buen analista comunicacional? Alguien que trabaje con los candidatos, con personas públicas, con ministerios, más allá de los títulos y de los cursos que pudo haber hecho, uno siempre tiene que fijarse en su experiencia. Y vos decís, pero ¿cómo vas a tener experiencia si recién saliste de la universidad o si recién terminaste no sé qué cosa? Y generalmente cuando querés trabajar, vos te acercás a mentores. O sea, yo cuando empecé hace 15 años esto, tuve gente dentro de campaña que eran los jefes de la campaña y me pedía a los tipos. Uh-huh. Entonces vos ahí empezás a aprender y a entender un montón de cosas que no te lo va a dar un libro, que no te lo va a dar un estudio, que te lo da solamente la experiencia. Entonces es importante también saber que hoy hay mucha información al respecto, hay mucha bibliografía, vos podés estar... Si querés este trabajo, puedes estar delante de alguien que te va a tirar mucha data, mucho concepto, pero tenés que contrastar con su experiencia. Porque de lo contrario, vas a encontrarte con alguien que hace las cosas de manual
y la realidad no es de manual. No, nunca, en la vida. Todo te cambia. Ahora, Nahuel, ¿de qué se habló hoy? Bueno, hoy más que nada era el Mundial. Increíblemente hoy era el Mundial. De las tendencias de hace 3 días, sí estaba arriba el tema de los presidenciables, de la interna, qué sé yo, y eso bajó por completo y subió obviamente el Mundial. O sea, de hecho ya con el partido de ayer pasó lo mismo. Era lo más elevado. Así que se miró a propósito poner la final del Mundial justo, o sea, votar la final del Mundial. No sé cuál era el pensamiento del tribunal. Lo que sí tenemos que destacar es que hubo muchas quejas con respecto a la forma de votación, la gente no sabía, se tardó mucho, ahí me parece que el tribunal tiene que hacer más énfasis en mostrar a la gente cómo se debe trabajar, cómo se debe ir a votar, porque hay una desinformación grande. O sea, hoy yo creo que ese iba a ser el problema de la misma Concertación. O sea, había gente que no sabía a dónde votar, no entendía si es que yo me voy a Gamos o al PEN o a Patria Querida, me sale o no me sale el otro. El Tribunal Superior de Justicia en eso no fue claro. Yo creo que ayer entré a la página de ellos y ayer pude practicar el voto y pude saber dónde votar, pero tampoco te da simplemente dónde te tocaba a grandes rasgos y tenías que googlearlo. Pero no era como antes que viste que ya desde ahí te daba un enlace o te daba dirección. Pero bueno, ojalá que para las próximas esto mejore. Esperemos que sí, sí. Sería importante. Estamos a cierre, a las 17 horas, cerradas las puertas, solamente votan de ahora en más aquellos que quedaron dentro de los locales de votación y dentro de un minuto ya estarán las primeras bocas de urna. Pero por el momento todas las bocas de urna dan a un ganador. Tiene una tendencia, pero también hay una misma fuente. Entonces yo esperaría a lo que vaya sacando el TREP. Me acuerdo en la campaña con Mario Ferreiro, donde nos tocó hacer la parte de estrategia digital y el día D le daba 8 o 10 puntos la boca de urna sobre el otro candidato, o sea, a favor del otro candidato, y recién a las 18 horas pudimos saber que los resultados finales reales. Realmente no sé qué va a pasar ahora, pero yo esperaría el TREP. Yo estoy entrando a ver si las tendencias, una de las tendencias es, de hecho, en el país, boca de urna. Está como tendencia en estos momentos la boca de urna y Paraguay decide otra de las tendencias para ver. No solamente, aparte, tenemos la decisión Concertación y ANR para presidente, sino también la ANR, ¿verdad? La presidencia de la ANR, no solamente la presidencia del Paraguay. Allí creo que también la boca de urna es un poco más amable con uno que con otro. Y bueno, esto lo pasaron los del PLRA durante las internas en las municipales, donde también tuvieron que pasar por el proceso de elegir a sus autoridades del partido. Hoy le toca a la ANR y es muy largo, el proceso es largo, son muchos candidatos, así que me imagino que va a estar más fácil para los primeros cuando hablamos de presidencia y de senaduría, y después ya se va complicando. Hasta ahora las bocas de urna sí dan como ganador a un candidato y no es religioso. Hasta el momento, ese candidato, ¿verdad? Sería en todas las bocas de urna, pero sí, vos viniste hablando hace rato de que no es el amplio margen como que están marcando. Yo esperaría al TREP, no especularía con respecto a eso, me imagino que la gente seguirá trabajando. Ahora lo importante es cuidar los votos, lo importante es que la gente se quede. Nahuel, ahí está la definición. Siempre dicen que en la primera hora hay que cuidar el voto, porque ahí se pierde una elección. Y hay una cuestión psicológica también con respecto a las encuestas, porque hacen que algunos que tienen que estar supervisando bajen la guardia, quieran soltar todo porque como que ya perdimos, y en realidad es el momento clave donde tenés que quedarte porque ahí puede estar la diferencia. Nahuel, te agradezco que hayas venido a hablarnos de todo esto nuevo, porque realmente el Big Data y toda la comunicación digital es algo muy nuevo para el Paraguay y creo que para las próximas elecciones de 2023 va a ser el que gane, el que realmente comunique bien. Muchísimas gracias y bueno, a los candidatos que recuerden que no es comunicar solamente en elecciones, la comunicación es todo el tiempo. Gracias, Nahuel. Gracias. Nos vamos a un corte, ya volvemos.